It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales. Nuevamente vengo con un tutorial para ustedes. Labios oscuros, esa tendencia que está por toda la red. Definitivamente tenía que hacer mi look con él, ¿verdad? Porque yo amo los labiales y cuando viene otoño y todo el mundo saca su labial oscuro, yo muero de la envidia aquí en Honduras porque las estaciones aquí no son tan marcadas, ¿verdad? Pero está lloviendo, así que vamos a contar eso como una especie de otoño. Sí. Otro protagonista importante en este video definitivamente es la Ambrosy Palette de Anastasia Beverly Hills. He estado más que obsesionada con esta paleta, simplemente la amo. Todo lo que necesitas de la vida está acá, bueno, no tan intenso, pero sí, con esto definitivamente haces looks completos y oh, la amo demasiado. Quise utilizarla nuevamente, si quieres ver otro look utilizándola, te lo voy a dejar en la cajita de información y por aquí alguna fotito por si quieres verlo y darle click allí, ok. Y sí, eso, piel luminosa un poco, el contorno nada más, poco blush. Y no delineador, eso quería para el día de hoy. Y sí, para no hacer más largo esta intro, si quieres ver cómo lograr este look, por favor, continúa viendo el tutorial. Bien, chicas, vamos a empezar con un rostro limpio y luego voy a hidratar mis labios porque necesito prepararlos para ese labial oscuro que vamos a colocar. Voy a colocar un primer y luego voy a colocar una base líquida. Esa es de L'Oreal, es la True Match. La voy a mezclar con un iluminador solamente porque quiero que mi piel se vea luminosa. Es en específico, no sé qué pienso de la combinación, pero bien, ese es el look final. Luego voy a colocar corrector de ojeras, ese es de LA Girl. No olviden checar en la cajita de información, ahí van a estar listados todos los productos que utilicé. Luego voy a hacer un poquito de contorno en crema, solo porque quiero un rostro muy definido, pero que se vea, no quiero líneas muy notorias, ¿verdad? Quiero que todo se vea muy sutil, entonces la crema me encanta para lograr ese efecto. Luego con el Banana Powder de Ben Nye voy a sellar todos los productos en crema que ya coloqué. Y vamos a ojos. Voy a empezar colocando un color para iluminar el hueso de mi ceja. Si se fijan, tiene brillito. Quiero continuar con el tema de mucha luz en mi rostro. Y voy a empezar colocando un color de transición. Ese es el Caramel de la Ambrosy Palette. Luego, que es con ese color que es como una versión más naranjita, vamos a colocarlo en las esquinas interna y externa de mi párpado móvil. Y con una brochita para difuminar voy a colocar más de ese color para que todo se difumine muy bien. Luego vamos a empezar a trabajar en el gradiente para que todo se vaya viendo más oscuro en las esquinas. Voy a colocar el color Deep Plum, que es un color como vino oscuro. Y voy a empezar a conectarlas en el arco. Luego vamos con un pegamento de escarcha. Eso lo voy a colocar única y exclusivamente porque quiero que el color que coloque en el centro se vea súper, súper intenso y súper metálico. Entonces, si no tienen, no se preocupen, puede colocar el color escarchado así de manera normal. Yo quería ese efecto. Y si se fijan, se ve como húmedo tal vez, no sé, me encanta mucho cómo se ven las sombras escarchadas cuando las pones sobre una base pegajosa. Y solo estoy trabajando en que todo se difumine muy bien, estoy reaplicando un poco del color Deep Plum para que esa profundidad no se pierda y no se opaque ante ese color brillante. E incluso voy a hacer un poquito más de énfasis con negro, porque quiero que esas partes se vean bastante, bastante profundas. Y nuevamente vamos a difuminar. Luego voy a mezclar esos dos colores y voy a empezar a trabajar en mi línea inferior de pestañas. Me salí de cuadro, fue horrible, no se vio casi nada de lo que hice, pero solamente tengan en mente que estoy tratando de repetir lo mismo que hice en la parte superior. Es decir, empiezo con colores medios, luego voy más oscuro y voy a terminar con negro. Y en el centro voy a colocar el color Glistening nuevamente, que es el escarchado,
para que se vea justo como se ve en la parte superior. Y ahí estoy colocando un lápiz color piel para que mi mirada siempre se vea abierta, ¿no? Y nuevamente haciendo énfasis con negro. Estoy retocando porque una vez que uno pone pestañas, algunas intensidades se pierden y pues quiero que este look siempre sea visible. Ahora voy a rizar las pestañas para que se mezclen con las mías. Y un poco de baile. Bien, eso era todo para ojos. Ahora voy a pasar a rostro. Voy a colocar un poquito de blush. El blush que utilicé es de NARS, se llama Orgasm. Y voy a colocar iluminadores, es de Becca. Tiene un gran nombre, lo voy a dejar en la cajita de información. El color es Opal. Y ahí estoy colocándolo en la parte más alta de mi pómulo. Luego para labios voy a empezar delineándolos. Amo delinear mis labios. Siento que es una definición que... sí puedes conseguir con labial y una brocha, ¿verdad? Pero no sé, siento que es mucho más fácil con un delineador. Además aseguras que el labial no se salga del límite y un montón de beneficios. Yo amo utilizar delineadores. Y para el labial pues voy a utilizar ese de Wet n Wild en el color Cherry Bomb. Y ese es el look final. Y bien chicas, espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. A mí me encanta ese tipo de ojo ahumado, tipo sándwich, ¿no? Entonces ese es un zoom en el ojo. Y sí, nos vemos en la próxima, les mando un abrazo totote, pórtense bien. Y sí, bye.